Muy buenos días. Tengo a bien presentar en esta institución cívico-patriótica, Promarina del Perú, al señor César Dávila, quien es escritor, y al señor profesor Manuel Caucho, que nos van a dar un tema muy importante para los estudiantes de educación básica regular, valores. Bienvenidos a esta institución cívico-patriótica, a nombre del presidente Jorge Guerrero Glan y de su junta directiva. El tema de hoy es valores. Lo referente a las personas es lo que vale, como la calidad, el mérito que le corresponde. Pues bien, primero es Dios y Cristo, cuyas palabras son de valor divino y necesarios. La humanidad sigue perdiendo los reales valores, y una de las formas de rescatarlas es pensando bien, cambiando lo que es malo, practicando la verdad. No hagas caso a los cantos atractivos pero farsantes de sirenas. Cultivemos y practiquemos valores ético-morales, humanos, espirituales, para saber y vivir con paz, amor, logrando éxitos, armonía y gratitud. Debemos despertarnos del sopor e indiferencia y con los valores proporcionarnos paz, éxito, bienestar. Entonces, reconocer y agradecer todo el bien recibido en señal de gratitud. No olvidar que por poco que tengamos, tenemos más que las personas que están detrás nuestro. Gratitud a lo poco que tenemos. Ahora bien, eso es el principio básico, elemental e indispensable de todo ser humano. Lo que vale una persona. Ahora urge el cambio de las personas, negocios, y que sean personas de bien, ejemplares, aprendiendo, desarrollando, viviendo con valores. Ello es lo que vale realmente. Desafortunadamente no nos enseñan a profundidad estos principios básicos. Y desafortunadamente, ¿por qué? Porque está basado en la conciencia, es la que determina, es la brújula que nos guía y nos determina lo que es bueno, lo que es malo, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Eso hay que tenerlo presente a cada instante. Orden es la ley suprema del universo, creada por Dios y enseñada a los hombres con la creación del universo. Cielos, luz, agua, tierra, día, noche, animales, hombres, todo ha estado establecido y creado en orden. Es la ley suprema del universo, el primer objetivo de la razón, el eje central de la lógica, fundamento primordial del bienestar y progreso. Cuidado, el desorden es muy dañino. Pensar bien. Cada cosa en su sitio y cada sitio en su lugar. Ante todo, muy buenos días. Mi saludo especial por esta brillante oportunidad que me ofrece el señor director de Cultura, el profesor Ricardo Díaz Calegari, y el auspiciador, la Casa de Promarina, Marina de Guerra del Perú. Yo soy el profesor José Manuel Caucho Rueda. Me inicié en la docencia escolar, donde comienza y termina el Perú, vale decir, la ciudad de Tacna, el Colegio Champañá, que es un colegio adscrito a la Escuela Normal Superior Varones de Tacna. Y luego he seguido en el Colegio Militar Leoncio Prado, en que me honro de haber sido ya cesado de mis funciones por el tiempo de servicio. En esta oportunidad tengo la presencia acá de para yo dedicarme a la breve explicación de los valores que debe tener la educación secundaria. En realidad es muy importante porque es la juventud que próximamente va a regir los destinos del Perú. Hay que tener mucho cuidado en eso. Por eso son los siete valores que
considero, no es invención mía, esto es a nivel nacional, que está liderado por el Ministerio de Educación, solo que no sé por qué motivo no lo pone la puntualidad, que es algo muy importante. Pero voy a citar, respeto, obediencia, responsabilidad, puntualidad, tolerancia, compañerismo y perseverancia. Son los siete. Por supuesto que hay muchos más valores, pero a nosotros nos corresponde desarrollar, incentivar, explicarles, porque van a ser los futuros ciudadanos que van a regir los destinos de nuestra patria. En realidad, me honro en explicar esto porque ya en las aulas nosotros conseguimos inculcar en cada tema, en cada punto, en cada curso, para nosotros seguir preparándonos, porque somos formadores de su conciencia y su moral. El primer valor es el respeto. El respeto es la consideración y valoración al entorno. Esto también en el reconocimiento del derecho ajeno. Se trata de un valor que se basa en la ética y moral. Un ejemplo de respeto en el área escolar es aceptar a los compañeros de clases y maestros con defectos y virtudes, sin juzgar las apariencias, las creencias o ideologías. Esto evitará malos entendidos y mantendrá la armonía en el alrededor. Obediencia, segundo valor, es el poder y deber acatar lo que establecen las normas o leyes. Esto es un valor de suma importancia para mantener una buena relación y convivencia. En otro sentido, la obediencia es cumplir y aceptar la voluntad de la persona que es, en ese momento tiene la autoridad. Un ejemplo de obediencia es seguir las instrucciones y explicaciones que da el maestro. Tercero, la responsabilidad. Esto es un término en cumplimiento de una obligación o deber, bien sea social, académica o moral. Por ejemplo, ser responsable cuando el estudiante lleva a cabo largas o trabajos escolares con interés, puntualidad y diligencia. Otro ejemplo de este valor escolar está en actuar en forma responsable, evitando ensuciar las aulas de clases para así mantener la pulcritud y sanidad. Cuarto, puntualidad. Este valor invita a cumplir con las obligaciones en el tiempo establecido o pautado. La puntualidad también implica llegar a tiempo o en la hora coordinada. Este es uno de los valores que más vale socialmente. En la cultura oriental, ser impuntual es considerado una falta de respeto, mientras que en muchos lugares de América del Sur es de mal gusto. Quinto, tolerancia. Es la aceptación hacia las ideas, pensamientos, comportamiento y preferencias de las personas que se encuentran en el entorno. La tolerancia es la cualidad de respetar las opiniones que las demás personas emitan, aunque no coincidan con las opiniones propias. Desarrollar este valor es fundamental para mantener un ambiente social en paz. El mejor ejemplo de tolerancia está en aceptar a los compañeros de clases. Sexto, compañerismo. Es el valor de ayudar y servir a otros niños, resolver situaciones complicadas, dar apoyo en malos momentos o mostrar una actitud de cooperación con alguien de la característica de este valor. Por último, tenemos la perseverancia. La perseverancia hace referencia a la constancia por lograr los objetivos o sueños a pesar de los obstáculos. Una firmeza que en la escuela se aprende a diario, ya que el niño se enfrenta a nuevos retos todos los días. Eso es lo que tenía que decir a grandes rasgos y en forma muy resumida. Muy agradecido por su debida atención. Además, no olvidemos, por favor, recordar que el orden es la ley suprema del universo, creada por Dios y enseñada a los hombres con la creación del universo, cielo, luz, agua, tierra, día, noche, animales, hombres, todo, pero todo en orden. Es la ley suprema del universo. Objetivo de la razón.
el ojo central de la lógica y fundamento primordial de bienestar y progreso. Pensar bien, ordenarse bien las ideas. Orden es la multiplicación de la capacidad humana. ¿Por qué? Porque evita pérdidas de tiempo y muchas cosas más. Y le da la capacidad de entender, decidir, trabajar. También es fuerza y poder, transparencia, facilidad, aceleración, ahorro, seguridad, justicia. Cuando se lee, hay que entender y pensar, al igual que en las clases, en los discursos. Pensemos, comprobemos, verifiquemos, analicemos. Cuidado, que el escuchar o ver no es ya saber. Saber es haber entendido y comprendido. Pensemos. En respecto al valor con las personas, es lo que vale, ¿no? Entonces, tengamos eso en cuenta. La persona vale por estos principios que ya hemos escuchado. El orden da posición en la vida, orienta con armonía, con tranquilidad, disciplina, seguridad y paz. El desorden, ya ustedes saben cómo es. Causa insatisfacción, confusión, daño. Si los individuos pueden cambiar, es posible cambiar el curso del mundo. Específicamente, nuestro país, que tiene que hacer mucho por cambiar el estado que se encuentra. No es posible que hasta ahora, siglos de siglos, y seguimos siendo países subdesarrollados por falta de valores. Despertemos del sopor e indiferencia. Hay que gerenciar nuestras emociones para poder desarrollar nuestra inteligencia emocional a cada momento. Y tener en cuenta algo muy importante: la gente es vil cuando es altivo con el humilde. Séneca. Agradezco la importante presentación y participación del señor César Dávila, escritor, y del destacado profesor Manuel Calcho, sobre los temas valores. La institución cívico-patriótico Promarina del Perú les agradece. Actuaremos hasta que la Marina se encuentre en el corazón de todos los peruanos. Gracias.